Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Luz verde a partir de este momento para poder compartir con ustedes, amigos, toda la información referente al tránsito, el transporte, la vialidad y los inconvenientes que lamentablemente traen los diferentes modos de transporte en nuestra ciudad. El día de ayer ha sido una situación bastante compleja, complicada. Hemos escuchado por parte de la manifestación del ingeniero Ítalo Ramos Calderón, director regional de Transportes y Comunicaciones, haciendo mención de que están haciendo un proceso de control, fiscalización, que han llevado algunas unidades al depósito municipal como corresponde, que obviamente es su función. Pero en mérito de esto, lamentablemente, los transportistas han puesto en sus panfletos de vehículos menores que no constituyen este nombre a estas características de las unidades que prestan el servicio de transporte regional, obviamente porque los vehículos menores son motos o mototaxis, y vehículos livianos podrían ser considerados los vehículos M1 y M2, que son las minivan, ¿no? Y de acuerdo justamente al análisis que hacemos del reglamento de administración del transporte, estas unidades no pueden prestar ningún tipo de prestación de servicio en cuanto a esta ley no sea modificada. Estamos hablando del reglamento de administración del transporte, donde se tiene todos los requisitos para las diferentes modalidades de transporte, ¿no?, en un tema de autorización. Lamentablemente, esto vamos a comentar más adelante, porque hace muy poco, la semana pasada, salió un comunicado, ¿no?, del Tribunal Constitucional, dejando justamente de lado una ordenanza en la región de Arequipa y en otras ciudades como consecuencia de ordenanzas regionales que daban la posibilidad de autorización de algún tipo a estas minivan para circular de manera legal en corredores que no corresponden. Esto esperemos que se entienda en el ánimo de ser lo más precisos. Vamos a poner por un lado el conflicto social, como lo hemos abordado con mucha responsabilidad a lo largo de la participación de nuestro programa, gracias a los técnicos del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, que obviamente refrendan lo que decimos a través de este medio de comunicación. Por un lado tenemos un conflicto social, no solamente intereses económicos, sino también de una oferta y una demanda no servida en el sector regional. Y por otro lado tenemos una ley cuestionada, ¿no?, que según los transportistas no se ajusta a las realidades del interior del país, que lamentablemente es una traba para no obtener una autorización. En ese sentido, viendo la polaridad de este problema, obviamente se tiene que trabajar de acuerdo a un instrumento técnico que permita dar solución a un problema social generado por el desinterés, la apatía o finalmente la falta de información de las autoridades de turno que ingresaron a partir del 2009, que se incorporó este Reglamento Nacional de Restricciones y Requerimientos de Unidades de Transporte para las diferentes prestaciones de servicio, y también por parte, lamentablemente, de la propia autoridad, que dejó de controlar, fiscalizar, emitir pronunciamientos respecto a las unidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca la autoridad hizo mérito a la función que le da la ley de poder consensuar estas normas, emitir pronunciamientos o difundir, ¿no?, o socializar la ley. Nunca nadie nos dijo que un tico no podía circular porque hay una ley que lo restringe con el tema de pesos y medidas. Nadie nos dijo que un Suzuki Alto nunca va a poder tener autorización porque la ley no lo permite, y está este dispositivo, obviamente está en cuenta. Nadie nos dijo que una minivan podía prestar el servicio de transporte regional o nacional como en los autos, que no lo pueden hacer justamente porque acá tenemos una ley de cumplimiento nacional. Estos aspectos obviamente han enmarcado el día de ayer en múltiples consecuencias que vamos difundiendo a través de este medio de comunicación, porque ha habido quejas. Se ha afectado al sector público, al sector turismo, ¿no?, con la rotura de los parabrisas, con el intercambio no solamente de palabras sino agresiones que han ido más allá, como lo hemos visto muchas veces, cómo los transportistas informales reaccionan frente al control y la fiscalización en las redes viarias nacionales y regionales. De esto, en unos minutos, esperemos que ya tengamos imágenes correspondientes de lo que ha ocurrido el día de ayer. En Por Hoy se ha registrado un conato de bronca entre transportistas formales, transportistas privados,
transportistas de turismo contra los informales. Lo propio ha ocurrido en Zaya y lo propio también, lamentablemente, en el corredor con destino al Valle Sagrado de los Incas, donde miles de turistas, lamentablemente, han tenido que ser los que han pagado este costo. Estos son los informales. Agarran piedras, destruyen, no respetan a la autoridad policial y mucho menos respeto a las autoridades competentes en materia de transporte y tránsito. Este es un conflicto social. Este es, lamentablemente, vuelvo a repetir, la herencia de autoridades que en su debido momento no supieron afrontar, ni consensuar, ni mucho menos socializar las leyes. Y los problemas son evidentes, ya que han pasado muchos años de que se ha dejado de controlar, fiscalizar, y este problema ha ido creciendo vertiginosamente hasta hoy convertirse, lamentablemente, en una mancha, en una mala imagen para el transporte. ¿Qué hacer con esto? Hay dos caminos, lo vuelvo a repetir. Netamente, un camino técnico y un camino social político que la autoridad tendrá que asumir con mucha responsabilidad. Estas son imágenes propias de la hora del transporte y la seguridad vial que hemos podido recoger, justamente las agresiones, no solamente a la Policía Nacional, sino también a los inspectores de la SUTRAN, a los inspectores de la Dirección Regional de Transporte, y el día de ayer estas agresiones se han dado con la propia población, con el propio turista, que esta vez se lleva también una mala imagen de un país que lamentablemente ha perdido, ¿no?, políticas de Estado para poder afrontar estos problemas sociales. Muy bien, amigos, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Más adelante esperemos abordar este tema con muchas más precisiones. Tenemos elaborando una propuesta desde el Instituto de Transporte y Seguridad Vial para el gobierno regional. Sabemos cómo afrontar este problema. Obviamente de manera técnica, de manera social, sin que, digamos, estos efectos sean negativos para la población. Porque finalmente en una balanza las autoridades y nosotros tenemos que ubicar, ¿no?, el beneficio de la colectividad en su conjunto. Y por otro lado, obviamente también el beneficio y el bien común para los transportistas. ¿Cuál pesa más? ¿No? Y si hay un equilibrio en efecto negativo y positivo frente también a los accidentes de tránsito, porque tenemos que ser evidentes, generador de accidentes de tránsito con consecuencia de muerte en los últimos meses, el transporte informal, porque obviamente no tienen control, manejan conductores sin licencia, prestan un servicio largo, de tramos largos, con excesivas horas de manejo, provocando sueños, somnolencia, consecuencia, accidentes, muertes en las carreteras. Que se tome en cuenta justamente estos puntos que caracteriza todo este sistema informal por falta de una orientación técnica al problema que se ha generado con la informalidad. Nos vamos a la pausa comercial con el segmento Comparte tus Derechos y luego, atención, tenemos la visita de especialistas que nos van a dar recomendaciones sobre el uso, ¿no?, de los neumáticos. Hemos tenido o centrado nuestra atención justamente en profesionales de Talleres y Servicios Monte Alto, distribuidores oficiales de GT Radial, una marca de neumáticos que obviamente conmociona todo el mundo con sus productos de probada garantía. Nos vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Un semáforo malogrado o el mal estado de los reductores de velocidad, como los rompemuelles, pueden causar accidentes de tránsito, confusión entre los peatones y otros incidentes. Hoy te diremos qué hacer en estos casos. Los semáforos son dispositivos que regulan la circulación de vehículos y peatones en la ciudad. La responsabilidad de que un semáforo esté operativo, regulado y en buen estado corresponde a las municipalidades provinciales y a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como decíamos, también existen los reductores de velocidad como los rompemuelles, cuya finalidad es obligar al conductor a disminuir la velocidad. La responsabilidad de su instalación y mantenimiento corresponde a las municipalidades y en las carreteras a los gobiernos regionales y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todas las personas pueden solicitar la instalación de rompemuelles siempre que existan problemas por vehículos que circulan excediendo los límites de velocidad. O si se trata de una zona vulnerable, como centros educativos, centros de salud, centros comerciales, entre otros. Una vez recibida la solicitud, la autoridad competente realizará una inspección para establecer su necesidad.
y de confirmarse aprobará la solicitud. Los rompemuelles deben ser visibles para peatones y vehículos. Por eso deben instalarse en vías con iluminación y así evitar posibles incidentes. En caso un rompemuelle no cuente con autorización o no cumpla con las especificaciones detalladas, la autoridad competente podrá adecuarlo o retirarlo. Recuerda, si encuentras un semáforo malogrado, presenta tu queja ante la municipalidad correspondiente. O si encuentras un rompemuelles en mal estado, presenta tu queja ante la municipalidad, gobierno regional o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si las autoridades no atendieran tu queja o necesitas más información, acude a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SA te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SA, ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666, GPS Cusco SA, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andean Motors presenta la gama Renault para taxis, el nuevo Logan, auto sedán, motor 1600, con airbag, frenos ABS, maletero de gran capacidad, aire acondicionado, Bluetooth para audio y teléfono, entrada USB, conexión iPod, garantía 5 años, precio de oferta desde $10,990, solo en Renault, con la garantía de Andean Motors, avenida La Cultura número 1000, Huancha, teléfono 232350. Gran venta de fin de año Kia. Precios nunca antes vistos. Ven a Autoiza y compruébalo. Precios nunca antes vistos para todos los modelos de Kia. Nuevo Picanto, nuevo Río Sedán, nuevo Cerato, motor 1600 con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth. Nuevo Sorento, confianza y tecnología sin límites. Nueva Gran Carnival, 4 filas de asientos, especial para el sector turismo, con bonos de descuento increíbles. Beneficios exclusivos solo en Autoiza, en sus tres locales. Avenida Arcilaso, 511, Huancha, Paradero Sol de Oro en San Sebastián, Parque Industrial E28 y en el Real Plaza. Autodiza, gran venta de fin de año Kia. Amigo transportista, ahora en el Cusco, todos los servicios para tu vehículo en un solo lugar. Talleres Monte Alto, alineamiento computarizado, balanceo electrónico, mantenimiento integral preventivo, diagnóstico de alta tecnología, escáner para más de 100 marcas, reparación de motores en general, planchado, pintura y tratamiento de carrocerías, limpieza de inyectores ultrasonido, repuestos para todo tipo de marcas, neumático para autos, camionetas, camiones, buses de la marca GT Radial, accesorios, Road, suspensiones para camionetas Ironman, auxilio mecánico las 24 horas del día. Talleres Monte Alto, contamos con un equipo altamente calificado. Ubícanos en la prolongación de la avenida La Cultura, entre el séptimo y octavo paradero, frente al Hotel Unión, y en la APB Nuevo Guasao, E10, kilómetro 18 de la vía Cusco-Oropesa. Oferta por cualquier servicio automotriz en Talleres Monte Alto. Lavado gratis, más el 50% de descuento en alineamiento computarizado. Monte Alto, garantía calidad en un solo lugar. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru.
Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupajamaru, prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupajamaru. Pues son las recomendaciones del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Maneje con orden, con responsabilidad, y obviamente los problemas que hoy nos agobian en la ciudad del Cusco, de alguna manera las podemos reducir. Gran parte de estos inconvenientes es porque los propios conductores generan todo este caos vehicular que hemos visto y es evidente durante las horas punta en el centro de la ciudad. Muy bien, vamos a dejar de lado un poco el tema de la informalidad para dar a conocer, como cada miércoles y jueves, hablar de aspectos que nos interesa, sobre todo a los que estamos involucrados con el tema del transporte, ¿no? El mantenimiento, la garantía que debe tener una unidad vehicular, o de repente el máximo rendimiento que le podemos sacar, justamente tiene que ver con un, digamos, mantenimiento preventivo, predictivo de la unidad, y conocer obviamente qué accesorios o qué partes de la unidad vehicular deben tener la garantía para esto. Nos encontramos con el señor Giovanni Urbiola Sierra, es gerente comercial de GT Radial, una marca importante de neumáticos en el Perú, que obviamente ha probado durante estos años garantías, sobre todo para los que los usan. Giovanni, bienvenido al programa, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la teleaudiencia. Muy bien, hablemos de GT Radial, porque algunos ya lo conocen como GT Radial. Exacto. GT Radial ya tiene una representación en el Perú desde hace 6 años. Estamos con la representación en local en ATE, en Lima, y la representación en el Cusco lo tiene los talleres de Monte Alto. Ahí estamos hablando de talleres y servicios de Monte Alto, que ya tiene la representación para la región Cusco. Total, y en toda la región. En toda la región. Y con muy buenos resultados, como lo acabas de mencionar, y cada vez con una posición bastante expectante en el mercado de llantas. Qué bueno. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué crees que el producto GT es bueno justamente para, digamos, el territorio de la región del Cusco, que obviamente es sinuoso, tenemos carreteras complicadas? Como has visto, en el Cusco tenemos avenidas que le llaman Ocopata, porque hay muchos huecos, ¿no?, en quechua. Entonces, ¿cuál sería la probada garantía que tienen el producto de GT? Bueno, comienzo indicando de que la fábrica GT de los neumáticos nace en 1951. O sea, no estamos hablando de una fábrica que comienza hace 10 años o hace 5 años, o en algunos casos, en su generalidad, hace 15 años, cuando comienza a tomarse el boom del ingreso de las llantas chinas en Sudamérica. La llanta GT se precia precisamente por tener un departamento de investigación y desarrollo bastante bien desarrollado, valga la redundancia,
y por ende se ha fabricado por la exportación que se hace de China a nivel mundial, las diferentes necesidades que se han podido ver y las características de diferentes geografías a nivel mundial, es que nosotros hemos agarrado esa representación para poder traer las llantas con los resultados que hasta ahora nos están acompañando de forma favorable. GT, ¿qué origen tiene? El origen de la llanta son chinas. Evidentemente, cuando uno habla de producto chino, todavía tenemos el prejuicio de que podría resultar malo. Que se ha hecho un paradigma de esto. Exacto, exactamente. Por las marcas, pero hay que mencionar que la gran mayoría de los productos que vienen de allá, casi un 90% del parque automotor, obviamente tiene origen chino. Sí, precisamente. Y dentro de eso hay un ranking. O sea, y GT está considerado dentro de las primeras fábricas a nivel de China. Y considerada dentro del último ranking de evaluaciones de fábricas en el mundo, estamos considerados dentro de los primeros 12. Entonces, GT, con toda esa garantía, es un producto totalmente fiable y que, me vuelvo a repetir, se están dando resultados muy favorables, sobre todo en la geografía también del Cusco, donde ya con el representante que es Talleres Monte Alto, se están teniendo resultados que están favoreciendo y están siendo bastante eficientes en la geografía de esta región del país. Claro, yo tengo una pregunta, esto porque a veces lo transmiten en las redes sociales, ¿no? Tener un neumático apropiado para una unidad vehicular es como el zapato de una persona. Por ejemplo, para irme a un baile, obviamente tengo que llevar zapatos apropiados. Si voy a escalar un cerro, no voy a ir con unos mocasines. ¿Esto se puede ajustar al uso de los neumáticos en los vehículos? Un tema bastante importante, porque precisamente esa es una de las cualidades que tiene los talleres Monte Alto, porque hay gente profesional y que maneja el tema de manera muy técnica, o sea, no de manera comercial, porque claro, generalmente hay un ánimo comercial, cómprate esto, que sí, está exacto, a la venta, pero si se está vendiendo la llanta no adecuada para la operación que simplemente se tiene. Por vender, o sea. Exacto, entonces yo creo que los profesionales de Monte Alto están manejando esa diversidad con los diferentes productos que tenemos para todos los tipos de unidades, y precisamente se utilizan llantas para fuera de carretera, para terreno mixto, para terreno lluvioso, con los diseños que tiene GT Radial y con los resultados que están siendo, vuelvo a repetir, favorecidos para la llanta. Claro, hay llantas pisteras, hay llantas trocheras, o sea, se puede calificar así. ¿Qué tipo de llantas tenemos en GT Radial? Todos los fabricantes a nivel mundial consideran tres escenarios. Eso es lo que queremos. Uno que es el escenario de pista-pista. Otro que es el escenario que mixto. Que tiene menos cocada. Exacto. Pero aberturas un poco más anchas para el tema del patinazo, por ejemplo. Y que los diseños principalmente son circunferenciales, o sea, son canales circunferenciales que no tienen canales transversales al sentido de giro, que van a ayudar para que en la pista la pueda tener una mejor adherencia y un mejor performance. Todo eso es importante conocerlo, interesante. Por supuesto, en el terreno mixto, lo que puede resultar un porcentaje de terreno fuera de carretera y un porcentaje de pista, también se adecua el compuesto y el diseño. Porque una cosa es el diseño de la llanta y otra cosa es el compuesto de la llanta. Entonces, para eso también se adecúan los compuestos, para que en el terreno mixto se pueda desarrollar de manera muy eficiente. Claro, cuando hablamos de un terreno mixto, estamos hablando de pista y carretera. Exacto. ¿Verdad? O sea, hay un híbrido entre esos dos. Exacto. Entonces, por lo tanto, el diseño y el compuesto tiene que ser adecuada para esa operación. Ahora te pregunto, Giovanni, ¿esto difiere con el costo, digamos, el precio de los neumáticos? Sí, definitivamente. O sea, el comercio del caucho, vamos a entrar un poco a la parte comercial, el comercio del caucho es de acuerdo a la cantidad de caucho que puede ingresar que puede en la llanta. O sea, una llanta trochera tiene más caucho, más evidentemente. Caucho, es igual que un zapato, digamos, de ruta. O el zapato minero que se conoce comúnmente, con una suela que tiene bastante cantidad de base. Igual, en la llanta fuera de carretera hay mayor porción de caucho, por lo tanto tiene un costo mayor al de pista, por ejemplo. Por ejemplo, a un taxista... Yo sé que estás poco tiempo en la ciudad, pero imagino que ya has percibido el sector. A un taxista, a un transporte urbano, ¿qué neumático de GT Radial se le recomienda? Tenemos diseños denominados Champiro, Champiro 128, Champiro 228, que son totalmente pisteros. El uso, por ejemplo, para camionetas, que son las AT, que son para todo terreno, las MT, que son para terreno fangoso. O sea, todos los diseños y todas las necesidades que se puedan tener en el mercado, o sea, tiene la llanta GT y lo pueden encontrar en los talleres de Monte Alto. Claro, hablando de necesidades, o sea, estamos hablando de una gama variada, ¿no? Porque estamos hablando de motos,
¿Hasta vehículos pesados? Motos, sino no tiene esa... Claro, vehículos, vehículos menores no tenemos en GT, pero a partir de vehículos livianos... Desde los ticos podríamos decir. Claro, desde los automóviles... Hasta las camionetas o claro. Combis, cúster... Perfecto, hasta camiones. Camiones. Sí, sí. ¿Línea amarilla? No, esa línea amarilla. O sea, todo lo que es el segmento, digamos, del transporte... En general, sí. En realidad, ¿no? Así es. Exceptuando el tema de las motos, que son vehículos menores. Exacto. Interesante, Giovanni. Espero tenerte mucho más tiempo porque quiero conocer un poco más de las características. Como no, con todo gusto. Estamos aprovechando esta visita para estar junto a los amigos de los talleres Monte Alto, que son los representantes de la llanta GT en la región Cusco y Madre de Dios. Pueden visitar los talleres, como dice nuestro eslogan de la marca GT Realegal, experimente nuestro rendimiento. Sería una gran posibilidad para que prueben las llantas y puedan encontrar la eficiencia y sobre todo al final del uso la eficiencia económica, que es lo que a todo el mundo le interesa. Claro, de eso, para finalizar el tema, ¿cómo estamos en costos frente a otras marcas que no digamos que están mejor posicionadas, sino están en el mercado a disposición? La característica de GT Radial es ofrecer costo-beneficio. O sea, los precios iniciales son precios muy competitivos, no son los más bajos del mercado. Ni tampoco los más caros, pero en términos de rendimiento es donde uno puede hacer eficiente su uso y hacer eficiente lo económico, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Giovanni, gerente comercial de GT Radial Neumáticos, que vemos justamente en los talleres de Monte Alto, que están ubicados, amigos, entre el séptimo y octavo paradero del distrito de San Sebastián, prolongación de la Avenida de la Cultura, ¿no? Para que todos ustedes también puedan apreciar la gama variada de GT Radial. Muchas gracias, Giovanni. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy bien. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial con el segmento Comparte Tus Derechos y luego continuamos con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Los universitarios y estudiantes de institutos superiores tienen derecho al medio pasaje, también conocido como pasaje universitario. Hoy te diremos a dónde acudir si no se respeta este derecho. Todas las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros tienen la obligación de respetar el medio pasaje. Muchas veces vemos empresas, choferes o cobradores que incumplen esta norma y cobran de más a los estudiantes. El cálculo del pasaje universitario debe realizarse en función al pasaje adulto. Por ejemplo, si existen dos tarifas, una para la ruta corta y otra para la ruta larga, deberá existir dos tarifas de pasaje universitario, dependiendo del recorrido del usuario. Ten en cuenta que por ningún motivo este pasaje podrá ser superior al 50% del precio del pasaje adulto. Además, recuerda, el pasaje universitario es válido los días laborales de 5 de la mañana a 12 de la noche. Si no se respeta el derecho al medio pasaje, debemos exigir al cobrador y al chofer que cumplan con esta norma y presentar una queja ante las oficinas de Indecopi o a través de su página web www.indecopi.gob.pe, indicando el nombre o razón social de la empresa de transportes, la placa del vehículo y la fecha y hora en que se negó el cobro de medio pasaje. Esto es muy importante para identificar al conductor y cobrador del vehículo. También puedes presentar tu queja ante las municipalidades provinciales, que tienen la obligación de supervisar el servicio de transporte urbano e interurbano de su jurisdicción. Estas instituciones deberán iniciar una investigación y determinar la sanción correspondiente. Si necesitas más información, acude a cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Exijamos que se cumpla el medio pasaje para universitarios y estudiantes de institutos superiores. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SA te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SA, ubica
Castellanos, en el pasaje Constancia, 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666, GPS Cusco SAR, garantía, con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Andean Motors presenta la gama Renault para taxis, el nuevo Logan, auto sedán, motor 1600, con airbag, frenos ABS, maletero de gran capacidad, aire acondicionado, Bluetooth para audio y teléfono, entrada USB, conexión iPod, garantía 5 años, precio de oferta desde $10,990, solo en Renault, con la garantía de Andean Motors, Avenida La Cultura número 1000, Huancha, teléfono 232350. Gran venta de fin de año Kia. Precios nunca antes vistos. Ven a Autoiza y compruébalo. Precios nunca antes vistos para todos los modelos de Kia. Nuevo Picanto, nuevo Río Sedán, nuevo Cerato, motor 1600 con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth. Nuevo Sorento, confianza y tecnología sin límites. Nueva Gran Carnival, 4 filas de asientos, especial para el sector turismo, con bonos de descuento increíbles. Beneficios exclusivos solo en Autoiza, en sus tres locales. Avenida Arcilaso 511, Huancha, Paradero Sol de Oro en San Sebastián, Parque Industrial E28 y en el Real Plaza. Autodiza, gran venta de fin de año Kia. Amigo transportista, ahora en el Cusco, todos los servicios para tu vehículo en un solo lugar. Talleres Monte Alto, alineamiento computarizado, balanceo electrónico, mantenimiento integral preventivo, diagnóstico de alta tecnología, escáner para más de 100 marcas, reparación de motores en general, planchado, pintura y tratamiento de carrocerías, limpieza de inyectores ultrasonido, repuestos para todo tipo de marcas, neumático para autos, camionetas, camiones, buses de la marca GT Radial, accesorios, Road, suspensiones para camionetas Ironman, auxilio mecánico las 24 horas del día. Talleres Monte Alto, contamos con un equipo altamente calificado. Ubícanos en la prolongación de la Avenida La Cultura, entre el séptimo y octavo paradero, frente al Hotel Unión, y en la APB Nuevo Guasao, E10, kilómetro 18 de la vía Cusco-Oropesa. Oferta por cualquier servicio automotriz en Talleres Monte Alto. Lavado gratis, más el 50% de descuento en alineamiento computarizado. Monte Alto, garantía calidad en un solo lugar. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru.
Hoy nosotros continuamos con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Hemos tenido un respiro con los amigos de GT Radial, especialistas en neumáticos en el mundo, que obviamente lo vamos a tener constantemente para que nos den pautas respecto al uso de los neumáticos. Por otro lado, centrando nuestra atención a lo que ha sucedido el día ayer en diferentes ingresos a la ciudad del Cusco, a la provincia del Cusco, hemos tenido, bueno, algunas conjeturas respecto a lo que está sucediendo. En ese sentido, vamos a escuchar y ver la entrevista con el digamos con el director regional de Transportes y Comunicaciones respecto a este paro de transportistas regionales. Escuchemos, Ítalo Ramos hablando del transporte informal. Para hacer el servicio de transporte de pasajeros, ¿no? ¿Y a raíz de qué? A raíz de que el 25 de noviembre, hace unos días atrás, ha salido la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Respecto a la ordenanza regional número 158, habiéndose declarado inconstitucional 13 artículos de esta ordenanza, el número 1, el número 2 y el número 3. Sucede que en Arequipa el gobierno regional en el año 2013 da esta ordenanza autorizando a las minivan y los vehículos menores que son los M1, M2, ¿no? Básicamente los autos y estos minivan o lo que le conocemos también como Starex H1s, autorizándoles para que en Arequipa puedan realizar el servicio interprovincial. Al respecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones interpuso pues la demanda de inconstitucionalidad y después de 2 años finalmente ha salido esta sentencia del tribunal que crea un precedente a nivel nacional porque ha sido el Ministerio quien ha interpuesto la demanda. En ese sentido, los transportistas informales seguramente han tomado conocimiento y pues están haciendo su reclamo para que el gobierno regional del Cusco también pueda ver la posibilidad de solucionar el problema que ellos tienen, ¿no? La semana pasada nosotros, continuando con los operativos de fiscalización, hemos internado un vehículo que no cuenta con la tarjeta única de circulación. Esto prácticamente es un delito. Estamos llevando vidas humanas y cuando suceden los accidentes de tránsito, recién nos indica qué hace la Dirección Regional de Transportes, qué hace el gobierno regional, porque aquí se pierde vidas humanas y el objetivo finalmente es pues de hay que minimizar, evitar los accidentes de tránsito. ¿A partir de cuándo entraría en vigor ese contenido de la resolución del Tribunal Constitucional en Cusco? No, desde el momento que ha salido esta sentencia del Tribunal Constitucional, crea precedente para que a nivel nacional pues no se puede dar ordenanzas regionales que finalmente una ordenanza regional no puede estar por encima de un pero decreto supremo. En el curso de esos vehículos, lo que quiero preguntar es a partir de cuándo se les va a prohibir en la práctica, porque a través de las leyes están prohibidos hace mucho tiempo, pero a partir de cuándo se impide la circulación de esos vehículos. Ya, nosotros durante todo el año hemos realizado operativos de fiscalización, hemos impuesto actas de control y hemos sancionado a estas personas que hacen pues este servicio sin contar con la autorización respectiva. Pero esto se ha vuelto en un problema social. No podemos negar esta problemática porque, fíjese, en la región del Cusco tenemos más de 4.000 vehículos que hacen el servicio interprovincial sin contar con la tarjeta única de circulación. Finalmente, es una pelea entre los transportistas formales que sí cuentan con todos los requisitos frente a los informales. Vamos a poner un ejemplo. La ruta de Cusco hacia Sicuani es una ruta donde los transportistas formales sí cumplen, tienen su terminal terrestre con la autorización del caso, ellos están dentro del marco de la ley y ellos pues vienen a hacer el reclamo también de que no podemos permitir de que otras empresas inescrupulosas estén haciendo el servicio interprovincial sin contar con la autorización. Ahora bien, existe otros tramos carreteros a otras provincias donde el servicio formal en muchos casos no está prestando el servicio regular, vale decir, hacer un servicio diario. No, en este caso estamos evaluando la posibilidad de que si no cumplen también con la autorización que ha otorgado la Dirección de Transportes, estas se pueden dejar sin efecto y la norma establece en los tramos carreteros donde no hay servicio formal, digamos formal, o no hay los tipos de vehículos, los M3, se les puede dar temporalmente autorización a los transportistas que cuenten con estos vehículos del tipo M2. ¿Qué empresas serán las más perjudicadas con esta resolución del TC? Bueno, en realidad, muy bien, esta ha sido la entrevista y tenemos que rescatar, por ejemplo, las preguntas
directas del señor Mario Carrión respecto a cuándo se va a aplicar la regla de juego. Si el director regional de transporte ha indicado que esto es desde 2009, ¿por qué se está esperando tanto, no? Para no proyectarse, ¿no?, de manera contundente con propuestas técnicas y sociales frente a la informalidad. Bastante lamentable, obviamente, lo que hemos escuchado. Y en mérito a eso, tenemos que ser, ¿no?, claros en dar opiniones respecto a este anuncio del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional los artículos de la Ordenanza 153, para que tengan en cuenta, el artículo número 1 de la Ordenanza 220, que la tenemos, y cualquier transportista, cualquier persona que quiera obtener este documento, se lo podemos proporcionar, la estamos colgando en nuestra página web www.cuscosat.com para que sea difundido. ¿No? El fallo de la demanda del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en contra de estas ordenanzas que hemos mencionado, ¿no?, que ha dado lugar al funcionamiento y circulación de las minivan en la región de Arequipa, ha sido emitido, como ha indicado el ingeniero Ítalo Ramos, el mes pasado. En el primer punto del fallo se declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad y menciona como inconstitucionales los artículos 3, autorización de prestación de servicio, el 4, el tema de vigencia, el 5, la publicación oficial y electrónica de la Ordenanza Regional 153. Asimismo, declara inconstitucional por conexidad el artículo 1 de la autorización de prestación de servicio, el certificado temporal de habilitación técnica de terminal terrestre y las ordenanzas 220. Vamos viendo el tema del fallo. Fallo número 3. Se ha dispuesto declarar fundada la parte la presentación demanda de inconstitucionalidad, en consecuencia inconstitucionales los artículos que hemos mencionado. Además, el artículo número 2 de esta disposición, declarar improcedente la demanda respecto a los artículos que hemos mencionado como Ordenanza Regional de Arequipa. Y la 3, y es importante anunciar, exhortar al gobierno regional de Arequipa a que en un plazo razonable desarrolle y materialice un plan de ajuste del transporte público en la región de Arequipa que se adecue a las reglas relativas a las condiciones técnicas de los vehículos de transporte público de personas previstas en el dispositivo normativo. Esto significa que el Tribunal Constitucional, con este fallo, obviamente le está exigiendo a las autoridades de Arequipa el control, la fiscalización y la sanción de las unidades que no llegan a estos límites, como hemos indicado en el requerimiento de unidades. Para prestar el servicio de transporte regional, nacional, son M3, son buses. Ninguna minivan puede prestar este tipo de servicio regulado, ni en Arequipa ni en Cusco, por justamente estas leyes que se tienen que cumplir, leyes que son de cumplimiento nacional. Una ordenanza regional no va a tener que transgredir en ningún momento la ley, porque esto podría dar como consecuencia este tipo de fallos y finalmente la denuncia a las autoridades que disponen estas ordenanzas. Así es que las autoridades en el Cusco, entre la espada y la pared, justamente como consecuencia de este paro de transportistas realizado el día de ayer. Nos vamos a una pausa comercial y tras la pausa, opiniones respecto a las conclusiones de este fallo del Tribunal Constitucional. Pausa comercial. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS CuscoSat te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS CuscoSat, ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666, GPS CuscoSat, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación.
Andean Motors presenta la gama Renault para taxis, el nuevo Logan, auto sedán, motor 1600, con airbag, frenos ABS, maletero de gran capacidad, aire acondicionado, Bluetooth para audio y teléfono, entrada USB, conexión iPod, garantía 5 años, precio de oferta desde $10,990, solo en Renault, con la garantía de Andean Motors, Avenida La Cultura número 1000, Huancha, teléfono 232350. Gran venta de fin de año Kia. Precios nunca antes vistos. Ven a Autoiza y compruébalo. Precios nunca antes vistos para todos los modelos de Kia. Nuevo Picanto, nuevo Río Sedán, nuevo Cerato, motor 1600 con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth. Nuevo Sorento, confianza y tecnología sin límites. Nueva Gran Carnival, 4 filas de asientos, especial para el sector turismo, con bonos de descuento increíbles. Beneficios exclusivos solo en Autoiza, en sus tres locales, Avenida Arcilaso 511, Huancha, Paradero Sol de Oro en San Sebastián, Parque Industrial E28 y en el Real Plaza. Autodiza, gran venta de fin de año Kia. Amigo transportista, ahora en el Cusco, todos los servicios para tu vehículo en un solo lugar. Talleres Monte Alto, alineamiento computarizado, balanceo electrónico, mantenimiento integral preventivo, diagnóstico de alta tecnología, escáner para más de 100 marcas, reparación de motores en general, planchado, pintura y tratamiento de carrocerías, limpieza de inyectores ultrasonido, repuestos para todo tipo de marcas, neumático para autos, camionetas, camiones, buses de la marca GT Radial, accesorios, off-road, suspensiones para camionetas Ironman, auxilio mecánico las 24 horas del día. Talleres Monte Alto, contamos con un equipo altamente calificado. Ubícanos en la prolongación de la Avenida La Cultura, entre el séptimo y octavo paradero, frente al Hotel Unión, y en la APB Nuevo Guasao, E10, kilómetro 18 de la vía Cusco-Oropesa. Oferta por cualquier servicio automotriz en Talleres Monte Alto. Lavado gratis, más el 50% de descuento en alineamiento computarizado. Monte Alto, garantía calidad en un solo lugar. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la Avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Recomendaciones válidas que realiza el Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Muy bien, para la conclusión del programa solamente nos queda dar como precisión, amigos,
este fallo del Tribunal Constitucional. El paro el día de ayer justamente era que los transportistas están exigiendo al gobierno regional del Cusco no implementar una ordenanza de la naturaleza del de Arequipa que permita la circulación de las minivan y los autos en el ámbito regional y nacional. Lo cual, obviamente, con este fallo, que siente un presente de jurisprudencia, ¿no? ¿Para qué? Justamente para exigir a los gobiernos regionales a cumplir con lo dispuesto en los reglamentos. Espero que quede claro, ¿no? Repitiendo justamente el punto número 3, exhortar a los gobiernos regionales que en un plazo razonable se desarrolle y materialice un plan de ajuste del transporte público en la región de Arequipa. Eso significa que tienen que emplear este documento justamente para orientar canales que pueden llevar a una formalización real del tema del transporte informal en la región. En el Cusco tenemos similares características al de Arequipa, donde su informalidad alcanza indicadores del 200%, y en el Cusco tenemos 400% de informalidad. O sea, mucho más problemas hay en el Cusco con la informalidad, y esto ha sido evidente el día de ayer con este paro que ha conmocionado, ha dejado prácticamente en el colapso los diferentes corredores de ingreso a la provincia del Cusco. Bastante lamentable, esperemos que esto siente un precedente. Lo que tienen que hacer de hoy para adelante los transportistas informales justamente es buscar una solución técnica en un contexto de compromisos de las autoridades. Yo creo que siente un buen precedente el tema de los taxistas. Los taxistas no han tenido una autorización, pero han emprendido un proceso de formalización adecuándose justamente a la necesidad que ha dado puertas abiertas, ¿no? A que obviamente hayan incluso aspectos positivos de esta formalización. Yo creo que es mucho más complejo el transporte regional porque aglutina no solamente una forma o un modo de transporte, sino tenemos articulación en toda la provincia de diferentes modalidades de transporte, lo cual tiene que ser evidenciado netamente en una propuesta técnica social, ¿no?, que pueda revertir esta situación. Con esto nos vamos, mil gracias por vuestra atención. Mi nombre es Richard Tribeños. Para cualquier consulta, sugerencia o de repente denuncia, nos pueden visitar a las instalaciones de nuestra institución, cito en la Avenida de la Cultura, carril de bajada entre el paradero Servicentro y Amauta. Está el edificio Santa Fe, nuestra oficina 301. Con eso me voy, hasta el día de mañana. Muchas gracias, buenas tardes.